tranquilizarlo. Y el tipo comienza a amenazar a los efectivos de una manera muy particular. ¡Hombre! ¡Castíguelo! ¡Derrame su sangre! ¡Su sangre! Sin duda que sus gritos llaman la atención de los vecinos del sector. ¡Por mí, mire! ¡Cálmate, Rosito! ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús! Esa técnica no es la de la mano de serpiente. ¿Cuál es? This time you're eating paper. The next time it's gonna be glass. You talking to me? Thank you.
Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Huh? Se você disser que eu desafio amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. El comercio ha sido víctima de delitos. Así lo confirmaron los resultados de la encuesta de delitos que atentan contra el comercio establecido, realizado por la Cámara Nacional de Comercio. El 76% de los establecimientos del sector retail son víctimas constantes de la delincuencia. Los dardos apuntan directamente al comercio ilegal, o en otras palabras, a las ferias libres, en donde se comercializa gran parte de lo obtenido, como el robo hormiga. Una conducta delictual creciente que algunos relacionan en forma directa con el desempleo. Conclusión que la Cámara Nacional de Comercio no comparte.